Qué gusto de tenerlos una vez más aquí en Espectrito Show. Buenas noches. Hoy es lunes 6 de abril del año 2015. Estamos a 2 meses de las futuras elecciones aquí intermedias en San Luis Potosí. Espectrito les da la bienvenida, pero también vamos a hablar hoy, en este día, en este lunes, en esta noche, con la producción de Sobre la Hora TV, como lo hicimos hace 3 años. Si bien ustedes recuerdan, en 2012 fueron elecciones federales y obviamente también intermedias aquí en San Luis Potosí, pero fueron federales porque se dieron a conocer lo que hoy fue Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, Josefina Cuchicuchi Vázquez Mota y este señor Enrique Cuadri. Y bueno, fue una sarta de cosas que, bueno, Espectrito se dio la tarea en su primer programa, en su primera emisión, un 12 de mayo del año 2012, de hablar de política y cosas peores. Entonces, yo siento que una vez más es tiempo, allá 2 meses de elecciones intermedias aquí en San Luis Potosí, de que por qué no hablar también de política aquí particularmente, ¿no? Un sobrino me decía hace tiempo, haz política aquí en San Luis, mete a Espectrito para que hable de política. Digo, bueno, pues eso lo hizo en su primer programa, en su primera temporada, empezó con rollos políticos. Digo, bueno, vamos a recapitular lo que dice mi sobrino. Y pues bueno, aquí estamos de nueva cuenta con todos ustedes después de casi 3 meses de no hacer nada. De no hacer nada para todos ustedes. Bueno, los programas de radio han seguido su curso. Ya estamos llegando a los 40 programas en los estelares. Y con gran aceptación para todos, con todos ustedes. Gracias por su preferencia y su apoyo. Pero Espectrito ese sí se había quedado rezagado. Estamos creando un programa nuevo también junto con Sobre la Hora y con NB Noticias. Y bueno, queremos ahora pues hablar en esta noche de política, de cosas peores, sobre José Manuel Carreras, que vale madre, el señor Burns, sobre Josefina, la güerita Vázquez, esta Sonia Mendoza, ¿verdad?, que dicen que es Angelina Jolie y que no sé qué, y que parece que está güerita en sus spots, en sus estos espectaculares, y la mera vez está panzón y está más morena que este señor y yo. En la cámara está Leonardo Gabriel Contreras, garrote para todos ustedes. Rodríguez. Bochito Rodríguez. Bochito. Mi bochito se llama Chanchito. Así es. Porque Chanchito está lleno de bolitas. Ok. Y también dice que se encontró ahí a George, pero que no. Extrañamente no quiso venir, no quiso grabar. Sabe Dios por qué. Dice que andaba con 2 viejas. Digo, bueno, pues a lo mejor. Pero vieja, yo creo como sus. Se sacó de ahí del. Sí, yo creo que sí. Estábamos ahí interactuando diciendo que a lo mejor se fue al cine a ver Rápido y Furioso 7 o se fue a ver La Cenicienta o se fue a ver otro tipo de cuestión. O fue a hacer lo que hacía La Cenicienta. Exactamente, a lo mejor antes de que se le hiciera calabaza el caballo. Pues exactamente. Hay que aprovechar, ¿verdad? Más que nada. Pero por eso más les digo, que tú o más que ustedes. Exactamente, sobre todas las cosas, más que nada. Así es. Más que todo. Muy bien, entonces pues vamos a ver si encontramos algunas personas, algunos turistas que nos quieran hablar, porque también en mi semana de vacaciones que yo tuve para todos ustedes, que como dice López Dóriga, no son, ¿cómo dice? No son justas, pero son necesarias. Me encontré con muchas noticias en Pulso, en Canal 7, en Éter Media, que decían que el ambiente del ambulantaje, por allá, Leonardo, el ambiente del ambulantaje aquí en la ciudad, en la capital, se vio muy interrumpido por tanto ambulantaje que propició el gobierno municipal. Gracias a Mario García, gracias a esos señores funcionarios que siempre nos tratan re bien. Y bueno, y que ahora está diciendo que el comercio formal les va a apretar las tuercas y a los ambulantes, pues bien, gracias, ¿no? No les hace nada. Así que vamos a ver si algunas personas quieren compartir con nosotros, si nos encontramos algunos turistas, algunos potosinos de aquí de la capital o de alguna parte del estado, quieren compartir con nosotros su malestar ante estos hechos del ambulantaje aquí en la ciudad capital y también de lo que opinan sobre José Manuel Carreras del PRI, Sonia Mendoza del PAN y Calolo del PRD. Y otros tantos que son del Partido Humanista, que ni siquiera sé quién es, y otro que es del Partido Encuentro Social, que tampoco no sé quién es. Y bueno, uno que otros cuantos que ya van a estar, ya hoy se empezaron a postular para la alcaldía municipal, como el caso de Javier Azuara, Jaén Guillén, no sé qué cosas, ese tipo de políticos tan, tan promiscuos que siempre están a la orden. Así que comenzamos este programa especial de Espectrito Show y Sobre el Oro TV, aquí en NB Producciones Televisión para todos ustedes. Oiga, ¿qué opinas sobre la ciudad capital? ¿Qué opinas sobre ya vienen las elecciones intermedias aquí en México, concretamente aquí en San Luis Potosí? Es que trabajo en gobierno de la ciudad. Es que si gana cualquier político, que eche muchas ganas aquí en San Luis, porque está bien amolado.
Se comentaba en las noticias la semana pasada, en Semana Santa, que hubo mucho ambulantaje, que hubo mucha invasión de ambulantes aquí en este primer cuadro de ciudad. ¿Usted qué opina sobre eso? ¿Qué nos puede opinar sobre eso? Haga que el municipio, los mande otra, como los del mercado de las verduras, que los manden para allá atrás o algo. Y da mala imagen aquí en la ciudad, ¿no? Sí. Más sabiendo que tenemos supuestamente una cámara web aquí en la Plaza del Carmen y esa imagen estamos dando ante la sociedad mexicana, ¿no? Sí, y es todo. Ya. ¿Qué opina sobre ustedes sobre el ambulantaje y la invasión que hubo la semana pasada aquí en la ciudad capital de San Luis Potosí? Pues está un poco raro, ¿no? ¿Raro en qué sentido? Pues yo lo veo, o sea, no muy bien. ¿Qué impresión te da a ti como potosino, como habitante de esta república, el ver así el ambulantaje en esta ciudad, digamos, tan bonita y tan agradable como San Luis Potosí? Yo digo que está mal, ¿verdad? Porque pues, es zona histórica, ¿verdad? Y no queda. Algún tiempo sí, pero ya están pues, todos los días, todo el tiempo. ¿Quién crees que tenga la culpa de eso? ¿El gobierno municipal? Pues sí, no, eso le toca al municipio, ¿no? ¿Y qué debió hacer entonces con estas, con los permisos que le permitió el ambulantaje para instalarse aquí en el primer cuadro de la ciudad? ¿Qué se debería de hacer? ¿Sí? ¿Qué debería hacer? Simplemente yo, si estuviera, por ejemplo, en el cargo, pues yo no los daba. Yo pienso que esto lo hacen pues para ganar más dinero. Ya se vienen las elecciones intermedias. ¿Vas a votar? ¿Ya tienes alguna preferencia electoral? Pues todavía no estamos, en eso estamos viendo en eso todavía. ¿Cómo ves a los candidatos? Bueno, los principales candidatos que son Carreras, Mendoza y Calolo. Pues la mera verdad, tú no te puedes decir ahorita porque pues yo casi no sé mucho de política, pero yo sí votaría por Calolo. ¿Crees que tiene el cambio necesario para que San Luis Potosí? Por lo que he visto, lo poco que he visto, ¿verdad? Pues pienso que sí. Es mejor anticiparnos y generar campañas de salud y de educación entre nuestros niños, entre nuestros jóvenes, que luego estar remediando el mal, de que además de que es más costoso, ya tiene impactos en la salud. En cuestión aquí del ambulantaje y de la ciudad, ¿cómo la ven, chavos? Pues yo la verdad opino que no tienen de qué quejarse, porque o sea, mucha gente vive de ahí. Lo único que sí está más acá pues es que mucha gente de los que son ambulantes no son de aquí de San Luis, y eso sí está mal, que le den más oportunidad a los de aquí. Pero en realidad no tienen de qué quejarse de que se vea mal el centro, ¿por qué? Pues ya los funcionarios de todos modos nos hacen quedar mal también a nosotros, ¿no? Pues sí, que unos ambulantes que van a hacer la diferencia. Además toda la gente les compra, pues ¿qué tienen? ¿Qué opinas sobre aquí la ciudad capital de San Luis Potosí? Ah, pues es una ciudad muy bonita y muy grandota. ¿Viene de turista o es de aquí de la capital? No, soy de Durango. ¿De Durango? Viviendo aquí. ¿Y qué opinas sobre lo que pasó la semana pasada, que dicen que hubo mucho ambulantaje y dieron mal aspecto? Mira, la verdad ni sé de eso. No, pero no le importó que tuviera mal aspecto en la ciudad de su primer cuadro. Ah, claro que sí. ¿Y qué opinas sobre eso? No, no me gusta que haya mucho ambulantaje porque da mal aspecto, pero pues, de todos modos tiene que haber venta. Sí, ¿verdad? Aquí con apenas ahí están. Venga, señor, venga. ¿Cómo están? Muy bien. Me siento magnífico. Pregúnteme cómo. ¿Cómo? Bien. Magnífico. Muy bien. ¿Qué opinas sobre la ciudad capital? No, muy bonita, la estamos conociendo. ¿Sí? ¿De dónde viene, señor? De Durango. De Durango también. ¿Y y qué opinan? ¿Ya vino la semana pasada aquí a San Luis? No, primer día. Primer día, sí. ¿Y el ambulantaje qué le ha parecido, el aspecto de la ciudad, con los ambulantes, con la padre, ¿no? ¿Es como todo? Muy bonito, sí. La ciudad muy bonita. Qué bueno, que le gustó entonces, ¿no? No hay problemas con los baches ni nada, ¿no? Sabrá, digo, no nada, apenas está... Apenas estamos conociendo. Ok, entonces yo creo que lo entrevisto como en 3 días, ¿no? Más o menos, para sí, que se dé una idea. Sí, dentro de 3 días nos vemos. Bueno, perfecto. ¿Está mal, está bien el ambulantaje aquí en la ciudad? Aquí en el primer cuadro. Lógicamente hay dos razones, porque le das mala vista y un mal turismo, por decirlo así, a San Luis Potosí, pero o sea, en buen término, para el bien de todos, es que se están ganando el dinero. Esas serían las únicas dos razones por las que yo lo veo. Viste la semana pasada muchos noticieros y periódicos mencionaron que se dio mucho mal visto, o sea, aquí no se puede ni caminar, ni la procesión del silencio. Sí, que fue el día de la procesión, que hubo demasiado puesto y
prefieren irse a comer a locales que ya conocen, que a puestos ambulantes. Pero, o sea, como te digo, o sea, la gente viene a ganarse un peso para la bolsa, pero aún así, como dices, está mal, porque sí, porque no pueden dejar pasar a la gente, hay mucho amontonadero, hay robadera, ese sobre todo, nada más. ¿Y de los baches aquí en la ciudad? Híjole, no, está canijo. No, yo uso lentes, la verdad, pero no, está muy mal. Sí, sí me quedo varias veces y no, está muy mal. ¿Qué opinas de ahorita de los funcionarios, ahorita ya de los que se van y los que entran ahorita con estas elecciones? Yo de electorales así no conozco mucho. No, pero de lo que has visto en la tele o de lo que tú lees o escuchas de pasillo. No, pues, yo estoy chavo, pero no, a mí me sigo valiendo todavía. Pero, a todos, yo creo, ¿no? Sí, exactamente, sí, la verdad, sí, a todos. El gobierno, el municipio, mira lo que nos trae, lo que nos trae. Te digo que me vale porque, pues, yo no he visto ningún cambio. Ningún cambio ni económicamente ni al bienestar de la sociedad. Hay mucha huelga todavía y no, para mí todo sigue igual. ¿Y de los baches aquí en la ciudad? ¿Cómo los ve? Pues somos el primer lugar en baches, la República Mexicana, sí, en baches. Y que también le da mal aspecto a la ciudad, ¿verdad? Sí, cómo no. Sí, es demasiado mal aspecto y daña mucho los vehículos. Y de la política, ahorita que ya se vienen las elecciones en cosa de 2 meses, sobre nuestros flamantes aspirantes a gobernador, como Sonia, Carreras y Calolo. No, pues son candidatos que pues tal vez quieren imponer mucha gente, ¿verdad? La gente la quiere imponer. Y pues son gente que siempre ha estado en la política y va a ser siempre lo mismo, yo creo. ¿Habrá algún cambio con ellos tres? Bueno, con al menos esos tres pilares del PRD, PAN y PRI. Pues no sé qué tipo de cambio pueda haber, pero pues está muy difícil, ¿verdad? Seguimos aquí en Espectrito Show y sobre la hora TV con el payasito Lagrimitas. Pues ya lloramos todos. ¿Qué opinas sobre la política aquí en San Luis Potosí, ya a 2 meses de la selección? De la política no quiero saber nada, la verdad, en serio. Votemos por quien votemos, cada año es lo mismo, la verdad. Ahí yo tengo un dicho que dice, vota por el partido que te ofrezca menos. Así es menos la decepción. Okay. Así. Y sobre lo que aquí pasó en la ciudad la semana pasada, en Semana Santa, con el tanto ambulantaje, tanta gente y basura y smog que hubo por aquí. Pues lo acabamos. El ambulantaje nunca se va a acabar, ya es una tradición aquí. Al igual que los payos en la plaza. O sea, eso nunca se va a acabar. Les dan una pauta y los vuelven a hacer otra vez. Si no, no funcionan los partidos, la verdad. Todos dependen de todos ahí arriba en la mafia, ¿no? Todos dependen allá arriba. ¿Y los baches aquí en la capital? Uy, imagínate, mi colonia es una colonia de ricos. Tiene campo de golf, tantos hoyos que hay. ¿Quién crees que tenga la culpa en todo ese tipo de gestiones? Pues, ¿quién tendrá la culpa? Más que nada las personas que votamos por gente que de verdad no cumplen. Muchas promesas a la hora de la votación y cuando llegan al poder nunca cumplen lo que prometen. ¿Tú sabes por qué los gobernadores, los presidentes, que están en el poder, cuando es el día del grito salen y dicen, pueblo, no es agradecimiento, lo que les prometí? Ahí les va. Un trocito de lo... No las dejan ir hasta completita. Eso sí. Desastre, la verdad. Qué desastre nos han dejado nuestras autoridades ya.
ya hablamos sobre los ambulantes, ya hablamos sobre los baches, que bueno, en programas pasados ya hemos hablado de ellos, hemos hablado sobre poquito sobre los políticos, pero es que la gente se le hace así, la gente no está informada y ni quiere informarse, ya lo dijeron los chavos acá, los de las baicas, les vale madre. Pues sí, a la gente también, a la política le vale madre lo que tenemos nosotros, la gente, qué bárbaro, o sea, es increíble, son las casi 10 de la noche y esto está solo, completamente solo. Entendemos que son vacaciones, pero algunos ya regresaron de sus vacaciones y esto está solo. La gente, ahorita teníamos 3 personas listas para platicar sobre política y se nos abrieron total. Esto no puede estar pasando, o sea, y así queremos participar, así queremos dialogar. Efectivamente, no sé. Esto sobre la hora y Espectrito Show todavía más, con un poquito más de, no es de diversión, es de pila, de reflexión todavía y de pila para todos. Así que continuamos, no le cambien, no le muevan. Vámonos.